Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo otro video en verde, en colores verdes. Si lo pueden observar, es este. Estaré usando esta paletita pequeña de Maybelline. Estaré usando estos dos colores que están acá. Este verdecito bastante oscuro y el verdecito bastante clarito. Y también estaré usando esta paletita de New York Color. Y estaré usando este gris, este verde. Bueno, voy a empezar poniendo lo que es, voy a poner lápiz blanco en el párpado móvil. Y lo vamos a arreglar con el dedo. Está bien. De esta forma, sí. Así. Y con nuestra brochita vamos a empezar poniendo el verde clarito, que es este. También vamos a estar usando este color, el blanco, que es como un color, se ve como entre color huesito, pero es, le tira bastante a blanquito. Bueno, vamos a poner esto acá, el color clarito en esta parte de acá, así. Así. Luego pondremos con otra brochita o con la misma, como ustedes quieran. Pondremos el verde más fuertecito acá en la esquina. Así. Y aprovechando, chicas, agradezco a todos los que se han suscrito en mi canal y pues a las chicas que me comentan también. Saluditos a Tania y a Toditas. Ok, hi Tania, dime qué es lo que quieres que haga. Ok, vamos a poner esta parte de aquí, así, el verde. Luego de este mismo verde clarito, de este mismo, pondremos en esta parte de acá arriba para difuminar un poquito lo que es el verde oscuro y para que no se vea tan marcado en esa parte de ahí. Así. Así, de esa forma. Luego estaré poniendo también con otra brochecita. Voy a poner de este blanquito, de este, en la parte de arriba, aquí. Así. Y luego con una
sombra. Hoy voy a delinear mi parte de arriba y la de abajo con una sombra negra. Estoy usando esta de Annabelle. Y solo voy a delinear esta parte de acá, así. Así. Y pondré también el lápiz blanco en mi parte de acá, del lagrimal, acá, así, en forma de una vez, de una B. En forma de B, así. Y también lo pondré en la parte de acá abajo. Y pondré lo que es el verdecito claro en esta parte. Acá sí. Sí. Y encima de este también pondré el verde oscurito. Así. Así. Es negro en la parte de adentro de mi ojo. Así. De esta forma. De esta forma. Y luego con otra brochita pequeña estaré poniendo lo que es este color, el que les enseñé, de New York Color. Es como un colorcito neón, muy bonito verde. Estaré poniendo en la parte del lagrimal. Sí. Y con otra brochita estaré poniendo un brillito en la parte de la esquina también. Solo para que dé un poquito de brillito, para que tenga un poquito de brillito en lo que sea en la esquina. Pues como yo les digo siempre, esos colores pueden usarlos cuando ustedes quieran. Media vez ustedes se sientan cómodas con ustedes mismas andar estos colores así fuertes o suaves, o como ustedes más les parezca andarlos en el día. Es un maquillaje bastante sencillo, como pueden ver. Se termina rápido, ¿no? Disculpen mis greñitas, pero andan un poco despeinaditas. Y así delineé, arreglé mis cejas, pondré un poquito de corrector en esta parte de aquí. Sí. Pondré mi máscara. Y puse este rubor de Mineral Wear. Este lo coloqué en esta parte de acá, como ustedes ya saben. Y pues de labial puse este bálsamo. No sé ustedes con qué
pudieran combinar este, pero quise dar un, como que un poquito más de, como que se, como les dijera, como que el centro de mi cara son mis ojos, o sea, mis, que la llamativo son mis ojos, a eso le quise dar un poquito más de énfasis, y pues sí, puse este álcamo, coral, en color coral. Espero les guste, chicas, este maquillaje en green. Y así como quedó este look. Cuídense, Dios las bendiga. Y hasta pronto. Gracias por los comentarios. Bye.